Hola, hola amigos azules de Ecuador y el mundo. Bienvenidos a otra entrega de su programa emelexista.com, lleno de información para toda la fanaticada millonaria que nos sintoniza cada día de lunes a viernes a través de vitotvo.com y el canal 216 de TV Cable. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, principalmente cuando transmitimos en vivo en Facebook. También subimos la grabación del programa en YouTube. Muchísimas gracias por todos sus comentarios desde diferentes puntos del planeta Tierra apoyando a MLE. Una de las grandes novedades que ya se pudo conocer en esta semana son las adecuaciones que está recibiendo el Estadio Capwell. Como ustedes saben, el Estadio Capwell ya fue reinaugurado, pero habían ciertos detalles, como por ejemplo los exteriores del estadio, que tiene una cubierta acrílica, y también se está adecuando la tribuna San Martín. Aquí observamos justamente en las imágenes, gracias a la cuenta de Twitter Calor del Fútbol que las compartió, en donde ya se colocan las sillas. Se especula que ya podrían ser incluso sillas numeradas, así tal como cuando usted va al cine, que compra ya su asiento, lo tiene asegurado. Bueno, pues por ahora están colocándolas tal como ustedes la observan. Está obviamente la empresa Electrocables, que es auspiciante del club. Es el nombre, las palabras que se pueden ver en la tribuna San Martín. Ya la gente de esta manera va a estar mucho más organizada, la gente toma su asiento, aparte que sirve para llevar una adecuada contabilidad de cuántos asistentes hay en cada uno de los partidos de local del club Sport Emelec. Así que bueno, nos llena de muchísimo orgullo ver cómo queda más elegante cada día el estadio del club Sport Emelec. Vamos a ver, esta es una toma de la tribuna San Martín. Veamos también una toma de los exteriores del estadio Capwell. Aquí vemos los paneles de Alucobond con lo que están cubriendo la fachada de nuestro elegante estadio. Está quedando cada día más de primer mundo. La verdad que es algo que nos da muchísimo gusto. Sabemos que estos trabajos demoran bastante tiempo. La obra completa estaría para finales de julio, es lo que nos informan, así que esto lo van a ir haciendo, aprovechando que obviamente no van a haber partidos de local en estos días. Pues sabemos que va a haber partidos amistosos, hay fecha FIFA, la selección ecuatoriana de fútbol va a jugar en Estados Unidos contra Venezuela y El Salvador. Así que estos son los avances que hay de las adecuaciones en el Estadio Capo. Nos da muchísimo gusto que cada día esté más elegante. Emelec estuvo entrenando en el Polideportivo de Los Samanes. Como saben, algunos jugadores recibieron permiso, algunos están fuera de la ciudad, otros están aquí. Marlon de Jesús está trabajando ya con el grupo de compañeros. Obviamente, él fue operado, va a demorar un poco hasta que ya pueda volver a las canchas, pero ya trota, obviamente hace trabajo diferenciado junto a Jorge Guagua, que también se está recuperando una grave lesión. Y esperemos ya de la lesión de Marlon de Jesús, que sabemos que demoraría 8 semanas, es decir, 2 meses. Ya ha transcurrido las primeras 4 semanas, el primer mes. Así que bueno, está a la mitad de su tratamiento. Esperemos que pronto ya se recupere Marlon de Jesús. Los profesores del cuerpo técnico dicen que ya más o menos en unas 2 semanas podría jugar con los demás compañeros, haciendo el torito, como cuando uno pelotea con los panas y juega loco. Ya, eso ya podría ser más o menos en unas 2 semanas. De ahí hasta que ya pueda jugar tendría que ser mínimo otro mes, pero nos alegra por él, y si él está viendo el programa le deseamos nuestros mejores deseos para que pronto se recupere Marlon de Jesús. Nuestro compañero Carlos Ardito y Jorge Layana estuvieron cubriendo el entrenamiento de Emelec y les tenemos declaraciones de Robert Burbano para que ustedes conozcan lo que nos tiene que decir. Eso es recuperación. Gracias a Dios, hoy me quitaron el estabilizador, puedo caminar bien y espero más o menos en unos 10 días estar dentro de la cancha, ¿no? ¿Con ansiedad de regresar nuevamente al equipo millonario de Robert? Sí, yo creo que por ahí cuando uno está afuera lo que más desea siempre es estar ahí aportando con ese granito de arena. Igual uno estaba empujando desde acá afuera, sabemos el objetivo que tiene el grupo y en lo personal también, ¿no? Robert, ¿en qué etapa de su recuperación está? Yo creo que por ahí ahora viene una de las etapas más importantes, que será ahora lo que es la recuperación. Lo que ahora viene, lo que será ¿física? La parte física y lo futbolístico. Robert, ¿cómo lo ha visto el equipo en estos 6 días de partidos que ha tenido? Sí, el equipo viene bien. Por ahí hemos sacado puntos muy importantes. Sabemos la necesidad, ahora no hay margen de error, ahora hay que ganar todo lo que venga. Los objetivos están claros, que es ganar la primera etapa y
Y por ahí hay ocasiones que a veces se puede jugar bien y a veces no, ¿no? Lo importante es ganar ahora. En lo colectivo, ¿cómo está toda la plantilla para afrontar 6 partidos en 17 días? Sí, sabemos que hay una plantilla muy grande, jugadores que por ahí no han venido jugando, han entrado, han hecho las cosas bien y yo creo que por ahí eso le da tranquilidad al técnico. Y yo creo que todos están preparados para sumarnos y para aportar. Robert, ¿les asombra la campaña de Delfín de Manta? Sí, sabemos que por ahí no es un equipo muy grande, pero ha hecho una buena campaña. Por ahí nosotros ahora tenemos que hacer el trabajo de nosotros y pensar solamente en nosotros. Robert, ¿tiene apuro en cuanto a su recuperación como para esperar para la segunda etapa o quiere estar antes? Yo creo que por ahí no hay apuro, ¿no? Pero sí, uno tiene esas ganas y el deseo de estar ahí, ¿no?, junto con sus compañeros y de aportar. Por ahí trataré de estar lo más tranquilo para llegar bien. Y lo importante es que los números dan, Robert, ¿no?, para lo que está pensando la gente del club Sport América. Sí, por ahí yo creo que esta para va a venir bien para algunos jugadores que por ahí que recién se recuperan, ponerse bien y para el técnico seguir trabajando. Robert Urbano, un jugador joven, con bastante velocidad y gambeta, que es importante para el juego ofensivo de Melec. En esta temporada 2017 ha tenido pocos minutos. El profesor Arias le ha dado la chance luego que se recuperó de una larga lesión que tuvo desde el año pasado. Y bueno, esperemos que una vez que se haya recuperado completamente en su físico, pueda aportar y volverse un jugador titular, sobre todo ahora que tendremos un mes de junio donde se viene gran cantidad de partidos, uno seguido tras otro. Este tipo de jugadores le viene muy bien, así que esperemos que se recupere pronto Robert Burbano para que también colabore con Emelec en el aspecto futbolístico. Tenemos declaraciones también de Fernando Pinillo. Escuchemos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo evalúa ya este último tramo de la primera etapa? Son 6 partidos a jugarse en 17 días. Sí, por ahí creo que sí, una seguidilla muy importante que va a definir esto, va a definir la etapa y bueno, hay que prepararnos ahora en estos días que tenemos libres, en esta semana que no jugamos y para estar muy bien para esos partidos. Y ante esta seguidilla, ¿cómo andan las pulsaciones, Fernando? ¿Cómo ve al equipo? ¿Cómo ve la evolución? Bien. Mejorando en la parte física, por ahí habíamos, no teníamos mucho tiempo para estar bien en esa parte, entonces ahora el profe creo que está tomando medidas en esa parte física para estar bien y ahí tranquilo, creo que con pasar de los días vamos a ir aflojando y llegar bien a ese partido de Clon Juvenil. Fernando, quizás son los más opcionados en Melec del fin a ganar esta primera etapa o todavía todo no está dicho. No, por ahí no está nada dicho porque por ahí si el fin llega y pierde o nosotros perdemos, que vienen atrás van a tener opciones, entonces creo que hay que trabajar, ganar y sabemos que no tenemos margen de error ahora. Fernando, ¿qué puede ser determinante en este cierre de etapa para que se pueda conseguir ese objetivo de ganar de etapa? Nosotros sabemos que tenemos que ganar todos los partidos. Creo que ganando todos los partidos que faltan, creo que vamos a tener opción de ganar la etapa. Fernando, más allá del club Sport Emelec y sus posibilidades, el momento que vive Independiente, el momento futbolístico por el que atraviesan los clubes del fútbol ecuatoriano, ¿es alentador? ¿Cómo lo viene? Por ahí creo que estamos bien. Por ahí Barcelona sigue en la Copa, la Católica, nosotros seguimos en la Copa. Creo que el fútbol ecuatoriano, a raíz de pasar los años, ha mejorado bastante. Creo que ahora, que yo veo, creo que está muy bien. Fernando, sabemos que en este momento Delfín es el justo puntero en el torneo, pero Emelec, aprovechando sus partidos postergados, tiene que concentrarse y buscar la meta, que es meterse en esa final, ganar la primera etapa, obviamente, para jugar Copa Libertadores y disputar el título. Emelec tiene 13 campeonatos, Emelec tiene que buscar su estrella 14, como dirían otros. Bueno, el título número 14 es importantísimo para Emelec, con estadio nuevo y con una hinchada que lo apoya de local en gran número. Esa tiene que ser la meta de este año. Tiene jugadores jóvenes con hambre de gloria. Esta renovación obviamente costó algunos traspiés a inicios de año, pero de a poco ya se está viendo una identidad en Emelec. Se está viendo incluso que los jugadores que usualmente no son titulares cuando ingresan,
tienen clara la idea de juego y lo que quiere imponer el profesor Arias, como fue el caso de Joao Rojas, que tuvo minutos el día viernes ante Fuerza Amarilla y no desentonó. Así también hay jugadores que se han integrado, como el caso de Carlos Orejuela o cuando ha ingresado Robert Burbano. Ellos tienen claro el sistema con el cual quiere jugar Emelec, esa presión alta que está trayendo resultados, más que nada en el aspecto de sumar los puntos. Quizás no termina de convencer realmente una idea futbolística, pero eso es algo que se logra con trabajo, que se logra con la regularidad. Y bueno, por ahora lo importante es que Emelec está con vida en la Copa Libertadores, está en octavos de final a la espera de conocer su próximo rival, y en el torneo ecuatoriano sigue en la pelea ahí cerquita del Delfín y cerca de Independiente, esperando que haya algún traspié para aprovechar y tomar el primer puesto. Así que justamente por ello vamos a compartirles los partidos pendientes, los partidos que Emelec postergó y ya tienen asignada la fecha y el lugar en donde se jugarán. El miércoles 14 de junio, uno de los partidos postergados será contra Clan Juvenil y se jugará en Santo Domingo de los Áchilas a las 3:30 de la tarde. Así que atentos, atentos todos los azules en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas que están pendientes, queriendo ver al bombillo. Bueno, pues anoten esa fecha, 14 de junio, el miércoles 14 de junio a las 3:30 de la tarde. Ya sabe, esa es hora laboral, así que pida permiso, una vez reportes enfermo, si tiene algún pana que sea médico, que le saque ahí un permiso médico, no sé, ahí invéntese algo para que esté alentando al bombillo en el estadio de Santo Domingo. Y bueno, pues el siguiente miércoles, otro de los partidos postergados será esta vez contra Macará en Ambato, en el estadio Bellavista de Ambato, a las 12:30 del día. Vaya ahora, ¿no? Para jugar un miércoles al mediodía, puchica, realmente es que es cosa seria cómo te coge la altura. Todos los que han jugado pelota saben, bueno, yo no me jacto mucho de jugar pelota, los amigos que me conocen saben que a mí me ponen de arquero, pero esa hora en la sierra es cosa seria, realmente ahí sí que te coge la altura. La gente que nos está leyendo en Facebook, ya vemos que hay 142 personas conectadas. Escríbanos para ver qué opinan de la hora del partido. Pues ya está asignada el miércoles 21 de junio para el encuentro contra el Macará en Ambato. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Estamos aquí de lunes a viernes para informarlos a través de vitotvo.com y en el canal 216 de TV Cable. Suscríbanse a nuestro fanpage www.enelexista.com y usted lo podrá ver a través de Facebook como desde la casa. Ahorita que estamos hora de almuerzo, mientras está comiendo con su teléfono puede vernos. Así también suscríbanse a nuestro canal de YouTube, busquen Emelexista y se suscriben para que le lleguen las notificaciones. Ya sea que prefieras verlo en vivo por Facebook, por YouTube, estamos por todos lados, así que busca Emelexista, suscríbete y activa las notificaciones para que te mantengamos siempre al tanto sobre el equipo millonario. Yo soy Humberto, me despido hasta el día de mañana, muchísimas gracias por su sintonía, abrazo, nos vemos.